Protesta de los trabajadores de Lotería Nacional. Luli Trujillo, buenas tardes. Hola Belén, buenas tardes. Estamos en Santiago del Estero al 100, en la puerta del histórico edificio de Lotería Nacional. Ustedes ven que la casa está cortada, que hay gente aplaudiendo, haciendo una especie de abrazo solidario a la institución que tiene más de 100 años en el país y que por un decreto del presidente Mauricio Macri, firmado la semana pasada, va a dejar de existir, va a dejar de existir también el juego de azar conocido como PRODE. Y esto implica, según dicen los empleados de esta entidad nacional, que más de 200 personas pueden llegar a quedarse en la calle, a pesar de la información brindada desde fuentes oficiales que decían que ahora el Ministerio de Desarrollo Social iba a evaluar cuál iba a ser la situación de cada empleado. Pero estamos con Sebastián, recién hablábamos, Sebastián, fuera de cámara. Vos llevas 13 años trabajando en este lugar. Imagino que ahora están conmovidos en un punto, los vi abrazándose, algunos incluso medio llorando, porque la situación es desesperante. ¿Se quedan en la calle? ¿Es así? Sí, en realidad no hay una respuesta, todavía no vinieron a dar la cara. Sabemos lo del decreto que liquida la Lotería Nacional, son 200 compañeros, 208 compañeros que se quedan en la calle. Pero no solo eso, o sea, el tema es el control del juego, queda en manos de no sabemos qué, porque yo trabajo en una parte que es, controlamos las promociones y colectas, ¿no? Y controlamos todas las promociones que se hacen en el ámbito de la nación. Y eso, a partir de este decreto, queda disuelto, entonces queda sin control. O sea, bueno, cualquier empresa va a poder hacer lo que quiera sin control. Yo entiendo que este gobierno quiere beneficiar a sus amigos empresarios, pero acá hay 210 familias que se van a quedar en la calle, más otras tantas familias que van a despedir supuestamente, por lo que dicen, de Lotería de la Ciudad. Así que la verdad que el tema ahora es ver que el gobierno dé alguna respuesta de qué va a hacer con los empleados, porque no sabemos si nos van a echar. Sabemos que va a salir un retiro voluntario, pero la verdad que no tenemos ninguna respuesta ni de ellos ni de los sindicatos, que son los que están acá. O sea, ATE está cortando la calle también. Ellos son más aguerridos, están más en la lucha, pero el que se sienta a negociar es su PCN, y la verdad que no, tampoco nos da respuesta. No sabemos qué va a pasar con nosotros. La verdad que, ¿cuántos empleados son, me dijiste? En este momento son 210 personas de Lotería Nacional. Lotería Nacional tenía más de 1000 personas. Lo que pasa es que este vaciamiento viene hace 2 años ya. Primero empezaron cuando crearon la Lotería de la Ciudad, le pasaron los juegos más importantes y toda la recaudación de la Lotería Nacional. Pasaron a la gente, algunas personas, alrededor de 600 personas, y quedamos 210 personas en Lotería Nacional. Ahora, bueno, que queda extinguida a partir del decreto de liquidación. La verdad que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero, ¿cómo explicabas de los juegos que no tienen que ver con el azar, sino con empresas que por ahí sortean pasajes al Mundial, que sortean viajes al Caribe, que sortean electrodomésticos, televisores de manera legal? Digo, ¿ustedes son los que chequean que esos premios se den, se repartan? Claro, sí. Lotería Nacional es el ente controlador de las promociones y todo lo que tenga que ver con eso. Cuando controlar es que una persona reciba el premio, que los premios valgan lo que tienen que valer, que se paga un canon, un impuesto que va al Ministerio de Desarrollo para los planes sociales y para, bueno, para toda la acción social, que parece que no te dan cuenta en este momento en el gobierno, porque te estás dejando de recaudar una caja multimillonaria. ¿Qué va a pasar con la gente que recibe los beneficiarios de esos planes? La verdad que es dramático por donde se lo mire, o sea, tiene impacto por todos lados. Nosotros somos 210 personas, somos empleados de una empresa de juego de azar, ¿no? Ahora, están echando a los científicos de CONICET, están echando a los médicos de Posadas. ¿Qué podemos pretender nosotros? Es como, no sé, como que aumenten los puchos, ¿viste? O sea, a la gente no le importa, o sea, es el juego. Belén, si querés le podemos poner retorno a Sebastián para que vos también lo puedas saludar. Sí, cómo no, Luli. Consultarle. Vamos a ver, ahora vamos a darle retorno. Mientras tanto te voy contando, Belén, que por un lado estamos con los empleados, vos estás viendo, Sebastián y toda la gente que está aquí en la puerta de la calle Santiago del Estero, del edificio de Lotería Nacional. Pero por otra parte, también están en la esquina de Santiago del Estero y Alsina un grupo de delegados de ATE que no se entiende por qué, y esto te lo voy a preguntar, Sebastián, antes de dejarte en comunicación con Belén. Hay esta especie de, digamos, división entre ustedes, ¿no? Porque por un lado están ustedes aquí y en la esquina están los otros. No es, yo creo que somos todos. Lo que pasa es que el abrazo simbólico lo convocó
una jubilada, o sea, son ex trabajadores de lotería. Porque esto es una empresa familiar, o sea, son 124 años de historia y acá es todo familia, todo el mundo tiene un primo, un hermano, un hijo, hay tercera, cuarta generación de personas que trabajaron siempre en la Lotería Nacional. Por eso, o sea, acá el trato no es el trato de cualquier otro lugar de la administración pública. Acá vos entrás y tenés familias, amigos, toda la vida, mucha gente pasa por acá. O sea, Belén, ¿te está escuchando, Sebastián? Y lo puedes saludar. Ah, cómo no, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, la desesperación de quedarse sin trabajo un día para otro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, desde ustedes les había quedado el PRODE, ¿no es cierto?, y la Gran Nacional, ¿no?, como juegos importantes, porque casi todo se había pasado a lotería en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, el PRODE y la Grande y la Nacional eran los únicos dos juegos que quedaban, y aparte la recaudación de todo lo que se cobra de impuestos por hacer promociones, promociones, colectas, rifas. Claro, porque eso es lo único que le quería la gente no recuerda que muchos juegos se pasaron a la ciudad de Buenos Aires, a esa órbita, claro, digamos. Por eso se quedó con dos juegos. Y desde el gobierno lo que se dijo es que no se justificaba que existiese esa sociedad del Estado, por eso nombran desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un interventor liquidador que se va a encargar de la liquidación y la disolución de Lotería Nacional. El tema es, con ustedes, ¿qué va a pasar a través de esta medida, más allá de que consideren que no es rentable? Y por otra parte, preguntarte si realmente no es rentable, como argumenta el Estado, estos dos juegos. Y lotería, o sea, claro, primero la vaciaron y después dicen que no es sustentable. Obviamente, si sacaste todos los juegos de mayor recaudación, la quiniela, bueno, los barcos, el hipódromo, las agencias oficiales, y bueno, y después decís no es rentable, y sí, me sacó toda la financiación. Ahora, el tema es quién va a controlar los juegos de azar. Eso, o sea, si la liquidaron y todavía no hicieron un ente que controle. ¿Qué va a pasar con eso? El lavado de dinero, la trata, el narcotráfico, todo se lava por ahí. Todos sabemos que el juego es eso. O sea, la verdad que eso es lo que asusta. Nosotros somos 210 personas que, sí, nos van a despedir, ahora salió un retiro voluntario, por ahí nos va a indemnizar porque es una empresa que tiene plata, que tiene plazos fijos multimillonarios, que tiene bonos, que invirtió, que ha invertido la plata muchas veces, pero los trabajadores, no sé, la verdad que no va a... Yo no veo ninguna respuesta de nadie, ni de gobierno ni de la empresa. Nosotros en la empresa estamos sentados esperando que alguien venga y nos diga, o dé la cara y diga lo que pasó, porque hasta hace dos semanas o hasta fin de año venían los gerentes y brindaban con nosotros diciéndonos que había continuidad laboral para 7 años más. La verdad que fue toda una mentira desde el principio, ¿no? Claro. Sí, en el marco de un brindis, decirle que hay continuidad laboral y que después queden en la calle, que por supuesto tampoco sabe si es retiro voluntario. ¿Cómo es? Porque, digamos, de hecho, formalmente... Sí, decime. El 27 de diciembre firmaron contrato los chicos contratados. Les renovaron el contrato por un año más. Ah, increíble. O sea, viste, muy cínico, viste. Se fueron de vacaciones, sí. Algunos todavía no volvieron. Y bueno, con esta noticia, ¿no? O sea, formalmente no están despedidos. La situación de ustedes es que no saben qué va a pasar con este interventor liquidador y la disolución de Lotería Nacional, ¿no? Todavía no sabemos quién es el liquidador y todavía no. Formalmente no llegó ningún telegrama de despido. Claro. Pero bueno, si no tenemos más acción, hoy vienen las empresas hoy a preguntar qué va a pasar. Nosotros la verdad que no sabemos qué decirle. No, todavía no tiene nada oficial, no hay ningún documento oficial. El liquidador interventor, lo tiene que nombrar Carolina Stanley, que es la titular de la Cartera de Desarrollo Social de la Nación. Digamos, a ella le compete en estos momentos hacerlo, está en su órbita, pero es verdad, todavía no se sabe quién es. Apenas sepamos, lo vamos a informar. Muchísimas gracias, Sebastián. Pero que queremos que nos muestres que están abrazando el edificio, ¿no? ¿Nos decías? Sí, la gente acá está muy conmovida porque, bueno, por lo que te decía, es una empresa familiar, mucha gente, muchos amigos. Y sí, estamos todos acá con la tristeza y la incertidumbre. Ya pasó, ya echaron 250 compañeros hace 2 años ya casi. Y bueno, pasó lo mismo, la gente vino, se puso en la puerta, se desgasta, te desgasta. Y la verdad que estar así es feo, la verdad que prefiero que me digan te echamos mañana y no, viste, que me tengan así sin saber si el mes que viene
voy a cobrar o no. Sí, es la incertidumbre. A ver, vamos mostrando, Luli, también le pedimos al camarógrafo, por favor, ese abrazo, ¿no es cierto? Mira, es un abrazo simbólico. Vamos a mostrar ahora. Sí. Contanos. Es un abrazo simbólico totalmente, digo, la puerta de lotería está cerrada ahora, hay una pequeña puerta lateral solamente abierta y lo que hay es gente aplaudiendo, de hecho hace aproximadamente unos 15 minutos hicieron un abrazo entre ellos de manera simbólica, pero reiteramos, esto es Casa Santiago del Estero al 100 en la puerta de lo que es el edificio histórico de Lotería Nacional. Acá los empleados y en la esquina de Alsina, a unos 50 metros más o menos, otro grupo de empleados, empleados en el gremio ATE, pero lamentablemente las dos protestas están por separado, ¿no? Digo, UPCN es el gremio que mayor cantidad de representantes tiene, con lo cual es el gremio que se sienta a negociar, ATE es el segundo gremio, pero también contando lo mismo, que hay más de 200 personas que podrían quedarse en la calle que no saben qué va a pasar con su trabajo. Desde ya, mucha incertidumbre. Muchísimas gracias, Luli Trujillo, por esta información. Ya vamos a retomar el contacto con vos.